todo el mundo dinámico, el show, y yo creo que eso es lo que le fascina a la gente. Una base importante tiene el equipo de Piratas, ¿no? Bueno, sí, tiene una base importante, aunque todavía no hemos ajustado al 100%, nos falta necesitar algunas cosas, pero poco a poco, como va de la marcha, yo creo que vamos necesitando eso. Bueno, Puche, ¿cuáles fueron las falencias que dieron ustedes al equipo mexicano? Bueno, la falencia es un equipo bastante joven, bastante intenso, los 40 minutos no se quitaron nunca. Yo creo que poco a poco, como se vayan acoplando y con la llegada de Julio Toro, yo creo que va a ser otra cara. La rotación y la media distancia de armas fundamentales del equipo de Piratas. Sí, la rotación. Tenemos un banco, si se quiere, un poco amplio. Los jugadores que vienen del banco vienen a hacer su trabajo, lo hacen bastante bien y espero que sigamos haciendo toda la campaña.